¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última edición de esta semana, hoy día viernes, donde, como ustedes saben, empezamos a palpitar el fin de semana, los días de descanso para algunos y para otros días de profesionalismo, podríamos decir, porque se vienen torneos durante el fin de semana. Pero vamos a hacer hoy el repaso de las noticias más importantes que trascendieron durante los últimos días. Comenzamos con los títulos. World Series of Poker entregó más brazaletes y repasamos día a día, evento a evento, cuáles fueron los ganadores. Brad Booth, un jugador en la quiebra y arrepentido a través de un video, pidió disculpas. A más de un año del Viernes Negro, los jugadores se animaron a hablar de Full Tilt Poker. Comenzamos la edición del día de hoy repasando lo más importante que está sucediendo en estos momentos. Se trata de la World Series of Poker, que ha dado más resultados, otorgado más brazaletes y queremos destacar principalmente el brazalete que se le otorgó a Aline Shulman, esta mujer que es una nueva ganadora a la larga lista que hemos repasado durante esta semana. Y hablando de repaso de eventos y ganadores, vamos a repasar los eventos que otorgaron brazalete durante estos días. Como decíamos, Aline Shulman, el evento número 29 de $1,000 de buy-in, se lo ganó al November 9, Dennis Phillips, con 4.128 participantes. Esta señorita, mujer, dama, esposa, se llevó la victoria y un brazalete. El evento número 30, 27 Throw Low Ball. El brazalete se lo quedaba Larry Wright, que vencía en el heads-up a Brandon Cantu y a toda una mesa final llena de figuras como Andrew Lichtenberger y Michael Mizrahi. Pasamos al evento número 31, No Limit Hold'em, $1,500 de buy-in. El ganador fue Carter Phillips, que remontó la desventaja de 2-1 en fichas que le llevaba Joe Cada al comienzo del heads-up. Finalmente se quedaba con la victoria, brazalete y un premio de $664,130. Evento número 32. $10,000 de buy-in modalidad Horse, que reúne a distintas disciplinas del póker. El título fue para David Baker, que sumaba su primer brazalete en una mesa bastante complicada con los dos Phil más importantes del mundo del póker. Phil Ivey, que terminaba eliminado en quinta posición, y Phil Hellmuth, eliminado en cuarto lugar. Seguimos con este repaso de la Serie Mundial de Póker. Max Steinberg fue el ganador del evento número 33, también No Limit Hold'em, el brazalete correspondiente y un premio de $440,000. Pero esto no era todo, porque Japón también conseguía un brazalete. Esto era en el evento número 34, Pot Limit Omaha, en manos de Naoya Kihara, convirtiéndose en el primer japonés en conseguir un brazalete y un premio que superó el medio millón de dólares. Vamos al evento siguiente, el número 35, juego mixto de Hold'em, Limit y No Limit, $2,500 de buy-in. Chris Triba venció en el heads-up a Erika Gelais con el correspondiente brazalete, por supuesto, $210,000 de premio. Y aquí el gran jugador Phil Ivey conseguía su quinta mesa final en esta Serie Mundial. Desafortunadamente, caía en la octava posición. Estamos hablando que se siguen realizando eventos. El evento número 36 fue para el británico Craig McCorkle, con un premio de más de $350,000 y desplazando a figuras como Antonio Sfandiari, que terminaba en tercer lugar, y Roberto Romanello en séptima colocación. En este repaso tenemos que hablar de los eventos que aún están pendientes. El evento número 37 se va a definir entre Greg Mueller y David Baker en Heads Up. Veremos quién resulta ganador de este evento en un juego mixto. Y también tenemos el evento número 38 que se está desarrollando. 21 jugadores han logrado pasar el día. Jeffrey Mansa comanda el grupo. Y están David Fan también y Scott Clemens. Y tenemos el evento número 39 y 40. El 39, Pot Limit Omaha, evento importante con $10,000 de buy-in, 293 jugadores. Y aún tenemos entre los sobrevivientes a Jason Mercier, a Alexander Kravchenko, Alec Cunningham, Huck Seed
Joe Cada y Phil Hellmuth. Y el evento número 40, Limit Hold'em, con 302 jugadores, 108 fueron los que lograron pasar al segundo día de este evento. Veremos cómo siguen las series mundiales. Y hablando de la serie mundial, tema central por estos días, vamos a hablar de Daniel Negreanu, este, ya saben, excelente jugador y gran personaje, que en su videoblog semanal estuvo hablando del desempeño que viene trayendo hasta ahora en esta serie. Vamos a ver entonces qué decía el este chico del póker, Kid Poker Negreanu. Hello everybody, sorry I don't have time for the weekly rant, I've been busy grinding in these tournaments. So far, not so good. I started off really well with a fifth place finish in the Pot Limit Hold'em tournament. I had ace queen against ace jack for all the chips, flopped the queen, but my opponent made a straight on the river needing a king or an eight. So, you know, I felt like, okay, good start to the series. I got deep in the Omaha 8 or better, $1,500 buy-in, I downed to 45. There was about 1,000 players in that. And I made a little bit of a mistake by not bluffing a river where I should have. But other than that, I felt really good, positive mindset, focus, all good. And then the last 10 days have been really tough. I've been playing long enough to know the difference between bad luck and bad play, and I've had a lot of bad luck. I'm not gonna whine because I've had a lot of luck in my life, but I'm just stating a fact, you know? I've been pretty unlucky in the last 10 days. The good news is we're only halfway there, so really gearing up, feel good, had a couple days to relax and zen out because, you know, even the best of us get stressed out. Like, I got stressed out, I wanted to rip a deck. It's just normal, you know? I think people don't get it, you know? Unless you've done this grind and you know what it's like to lose almost every, well, pretty much every single day, unless you win a bracelet, it weighs on your mind a little bit, so you have to try to keep it together as best as you can. And I'm human, you know, I got a boiling point, and I hit it a couple times in the last few days, but feel good, feel fresh, ready for the second half. Continuamos con la información aquí en PS News. Dejamos un poco a Daniel Negreanu hablando de la Serie Mundial, pero sin alejarnos del tema central, porque este jugador que vamos a hablar ahora, Tony G, había anunciado su participación en el evento, uno de los eventos destacados que tiene esta serie, es el evento de $1,000,000, que tiene fines solidarios, que es para la organización de Big One for One Drop, la organización One Drop que comanda Guy Laliberté. Tony G había anunciado estar dentro de la lista de 48 participantes que se iban a acercar a este torneo desembolsando $1,000,000. Pero finalmente ha confirmado esta última semana, en estos últimos días, que no estará presente porque él es un fanático del básquet, además de ser un profesional del póker, y es quien patrocina a la selección de Lituania de póker. Esta selección estará de gira. Desembarcará en México en los primeros días del mes que viene, en primeros días de julio, y Tony G acompañará a la selección para ver su desempeño y de paso de despuntar este vicio que tiene esta, de patrocinar y ver cómo juegan los jugadores de su selección. Es una lástima porque las grandes figuras del póker estarán allí, seguramente estará presente en el evento principal, pero bueno, tenemos a una baja de este evento millonario con 48 jugadores. La semana que viene estaremos haciendo un repaso del perfil de cada uno. Tony G, un ausente más. Luego de toda esta información de la Serie Mundial, vamos a repasar la agenda y qué torneos hay para los próximos días. Mañana, sábado 23 a las 15 horas, finalmente se jugará el primer Madero Poker Team del año en el Casino de Puerto Madero. El buy-in es de $1,000. El domingo 24 se jugará Nuts en Casino Melincué. Será en modalidad freeze out y el buy-in de $1,500. Y el domingo 24, también en Casino Puerto Madero, a las 15 horas se desarrollará una nueva fecha del Madero 500 Ribeye. El buy-in es de $500 con Ribeye. Finalizamos este primer bloque, vamos a la pausa y por supuesto al regreso más repaso de lo más importante que sucedió esta semana.